Eduardo Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Canacintra, indicó que viven momentos complicados por el aumento en los costos de la logística. Además, prevén que se complique más el tema ante un probable incremento en el costo del acero. Mira, ahorita desafortunadamente donde hemos notado más ha sido en el tema de logística. Okay. Los temas de logística son los que han mostrado, al menos en la industria de la transformación, es donde hemos tenido un incremento más sustancial. Sí. No tengo el porcentaje, pero los socios me han dicho que el tema, ustedes lo saben, pues viene el aumento de las casetas y pues obviamente sube los seguros, sube todo. El tema del acero se ha mantenido un poquito estable, sí. Sin embargo ya empieza a manifestarse que va a la alza, ya nos empiezan a informar que vamos a tener alzas en el acero entrando el año, y entrando el año estamos hablando ya de 15 días prácticamente. Hizo hincapié en que a esto se suma el 20% del incremento al salario mínimo, aumento que ven favorable para las y los trabajadores de Canacintra, pues están totalmente a favor de dignificar el esfuerzo de cada uno de ellos. Con imágenes de José Quiroga para Notigram TV, Arim García.